Bienvenidos a este nuevo video donde explicaremos dos diferentes maneras de descargar una imagen a partir de una URL y en este ejemplo estamos utilizando una URL que nos genera diferentes imágenes al azar. No estamos consumiendo una API, simplemente estamos descargando imágenes de manera asíncrona a partir de una URL. Cualquier imagen la vamos a descargar e importar a nuestro proyecto. Entonces, para ello, creamos aquí un nuevo proyecto llamado AsyncAwait y vamos a agregar un Image View y simplemente un botón para que cada que el usuario pulse el botón pueda generar una nueva imagen. Aquí en background le ponemos custom para personalizar un poco el botón. Arrow clockwise. Y solamente vamos a agregar constraints. Vamos a ponerle 50 30 30 y 350 para la imagen y para el botón le vamos a poner 80 por 80 y que esté asiento a 63 de alto y lo centramos horizontalmente en el contenedor listo entonces comenzaremos en el view controller ligando eh, tanto la imagen como el botón para ello vamos a Vincular y le vamos a poner la imagen de tipo IB outlet y le vamos a poner imagen async y obviamente el botón como un action para que se pueda eh, buscar otra, otra imagen get image button así le voy a poner yo y bueno, para ello vamos a crear dos archivos adicionales. El primero va a ser una clase llamada async throw image. Entonces vamos a crear un sweet file y le vamos a poner async throw image. Entonces podemos copiar el nombre de aquí y le ponemos la palabra class. Async throw image. Creamos una imagen de tipo UIIMage. Opcional. Y la podemos inicializar en nil. También creamos una URL. Que sería un objeto del tipo URL. A partir de una string. Y la string que vamos a estar utilizando. Es esta que te voy a dejar ahí en la descripción del video. Bueno, te voy a dejar todo el proyecto completo. Pero déjame te la muestro rápidamente. Esa, esa URL, la cual al momento de darle enter, nos genera una URL de una imagen al azar. Si nuevamente la consumimos o, o accedemos a ese link, nos genera otra imagen diferente. Entonces, como tal, esta aplicación no es para consumir una API, simplemente para descargar una imagen a partir de una URL. Pero te voy a explicar dos formas de hacerlo. Entonces, eh, bueno, aquí dice que no encuentra UImage porque hay que importar UIKit Framework. Y vamos a crear una función llamada responseHandler. Que en realidad nada más recibe una data de tipo data opcional y una respuesta de tipo url response opcional y la cual va a retornar una UI image opcional. Y bueno, habrá que desenvolver la data. Podemos hacerlo con un let data es igual a data. En ese mismo guardlet podemos crear una image igual a ui image a partir de una data la cual va a ser la data que ya previamente desenvolvimos y finalmente una respuesta o response que es igual a response aunque en este ejemplo no lo vamos a ocupar pero pues por buena práctica lo vamos a hacer y en caso de que no se pueda retornamos un nil y finalmente retornamos la image Esta función es meramente explicatoria para hacer el método más importante el cual vamos a crear a continuación llamado load image with async el cual vamos a decir que va a ser una tarea asíncrona que puede arrojar una UI image opcional y bueno, vamos a envolver en un bloque do catch lo siguiente. Vamos a poner aquí simplemente catch un throw error, throw error, y en el do vamos a crear este, vamos a decirle data y response es igual a try await URLSession .shared .data From URL La cual ya tenemos previamente arriba Acá Que es la URL string Y aquí este, Esta URL eh, Bueno, nos falta el parámetro delegate Que en este caso va a ser un nil Y bueno, nos dice que esta URL es eh, opcional, entonces podemos acá hacer el force un grab y finalmente, este, vamos a está esperando que retornemos pues esa image, entonces vamos a retornar el response handler, la cual le vamos a mandar la data y la response que estamos haciendo en este tree await. Aunque como les mencionaba, este otro método pudiéramos eh, el código este, ponerlo dentro de esta imagen de load image with a El cual te estaré dejando en la descripción del video ya sin implementar esta otra función que es eh, opcional. Entonces, listo, ya tenemos nuestra función. Vamos ahora a nuestro view controller. Y en el View Controller, bueno, más bien antes de eso, hay que crear un nuevo archivo llamado View Model. View Model, el cual vamos a crear una imagen que va a estar siendo observable. Un observable. Importamos UIKit y cre creamos nuestra clase ViewModel que como mencioné va a ser de tipo ObservableObject la cual vamos a definir una variable de tipo published var image que es del tipo UIImage opcional y la inicializamos en un nil vamos a crear un loader que simplemente va a ser una instancia de nuestra clase asyncThrowImage para poder implementar el método de get image with async Entonces vamos a crear aquí una función llamada fetchImage, la cual va a utilizar async y creamos una imagen y le decimos que try si lo puede lograr await la instancia loader punto, load image with async la cual le va a retornar la UI image y simplemente se la asignamos a la image que ya creamos para que aquellos eh, view controllers o aquellos elementos que estén suscritos a este observable pues puedan reaccionar y puedan ver qué es lo que lo que, lo que queremos hacer o básicamente pintar la, la interfaz de usuario entonces ahora sí nos pasamos a nuestro view controller y aquí en el método bueno antes del método beauty vamos a crear pues una instancia de nuestro view model para poder eh, por medio de bueno en el método beauty vamos a Ejecutar una tarea y dentro de la tarea tenemos que decir await viewModel.fetchImage y eso va a hacer que este, tenga una imagen. Entonces vamos ahora. Ah, no, perdón, miento. Ah, no, sí, si sí, vamos bien. La imagen async.image simplemente le vamos a asignar. Este ah, es que aquí me faltó paréntesis y aquí le decimos bm.image y listo. Con eso vamos a probar. Y simplemente lo que va a hacer el botón, cada que pulsemos en dicho botón, pues nuevamente podemos repetir esto. Si, ¿sí? entonces vamos a ver el resultado en nuestro simulador simplemente va cuando se ejecute la aplicación va a cargar una imagen desde la URL que la URL que estamos utilizando nos genera pues diferentes URLs de imágenes al azar entonces aquí nada más habría que esperar y esa es eh, la primera forma de hacerlo ahí vemos que tardó un, unos instantes pues como les mencionaba es un proceso que se ejecuta de manera asíncrono. Eh, la forma correcta de manejarlo pues es utilizando alguna de estas maneras como lo es el async await. Nuevamente repasamos, creamos el async throw image, el cual simplemente tenemos la url, hacemos el url session, extraemos la data de la url, dicha data se la mandamos a nuestro response handler el cual crea una image, una image a partir de una data y finalmente retorna esa image, la cual la retornamos aquí en este load image with async, que se la estamos pasando al view model y el view model pues está esa propiedad de tipo published. Entonces, cuando ya esa propiedad este tiene algo, pues la podemos Utilizar acá en la interfaz gráfica, entonces nuevamente, si pulsamos el botón, podemos generar otra. Ah, bueno, ahí este compilé antes de haberle puesto el código, más bien, compilé y después le puse el código de, del botón. Entonces, habrá que compilar de nuevo. Y ahora sí, cada que pulsamos el botón, nos genera una nueva imagen. ¿Sí? Muy sencillito, y finalmente, antes de terminar, vamos a explicar la segunda manera: la cual es mediante un closure, o más bien dicho, un escaping closure. Entonces, para ello, nos vamos a nuestro async throw image, y aquí vamos a crear la segunda manera o la segunda forma utilizando un escaping closure. entonces vamos a poner una función llamada getImageWithCompletion el cual va a recibir como parámetro un completionHandler que va a ser del tipo escaping, arroba, escaping y Vamos a mandar un closure. El closure pues va a ser una image del tipo image opcional, coma. Y en caso de que haya un error, pues también lo podemos mandar. Un error de tipo error. Opcional también. Y entonces retornamos aquí un closure. Simplemente creamos lo siguiente. Entonces creamos una url session.share, implementamos el singleton y data task con una url la cual ya tenemos y el completion handler pues va a tener una data opcional, una respuesta y un error. Entonces vamos a poner data, response y error. Y aquí simplemente este, hacemos la extracción segura de esos parámetros. Data es igual a data. Ponemos LED image. Es igual a UI image. Creado a partir de una data. La cual pues, va a ser la data que estamos desenvolviendo de manera segura. Y simplemente para conformar la estructura de nuestro, de nuestro método podemos poner aquí response igual a response o omitirlo con un guión bajo decimos si no pues que retorne y finalmente si todo sale bien nuestro completion handler le pasamos la image y como error le pasamos un nil finalmente hacemos un punto resume para inicializar dicha tarea y listo Ahora pasamos nuevamente al view model y acá abajo vamos a crear ese otro método, el cual pues simplemente es para utilizar el closure, el escaping closure. Entonces ponemos Fung, Fetch, Image, With Completion. El cual vamos a utilizar nuestra instancia que es el loader. Y le decimos get image with completion. Y aquí va a recibir como tal la imagen y el error. Para decir que nuestra image. Le vamos a asignar esa image que recibimos como parámetro. Pero muy importante aquí para eh, prevenir este memory leaks. Hacemos un weak self y acá este self lo ponemos como opcional y listo ahora ya solamente basta con que nuestro view controller este en nuestro view controller eh, lo llamemos de la siguiente manera o de la otra forma que simplemente tendría que ser este diciendo lo siguiente. Entonces vamos a comentar esto aquí y lo vamos a poner diciendo nuestro view model punto vamos a mandar llamato, mandar, llamato, mandar llamar el método fetch image with completion y simplemente decimos que nuestra image async punto image, le vamos a asignar nuestro view model punto image y tendremos que hacer lo mismo para cada vez que pulsamos el botón. Entonces, pues lo podemos esto comentar y ahora poner esto aquí. Probamos de nuevo y veamos el resultado. Va a ser exactamente lo mismo, pero pues ya lo estamos haciendo con un escaping closure. Ahí tarda un poco. Ok, creo que nos hizo falta algo. A ver, déjenme ver. A ver si pulsamos el botón. Ahí está. Ahí lo está consumiendo. Pero acá en el view model. Este no sé por qué no lo hizo. Fetch image. View deload. A ver, vamos a ejecutar de nuevo Aunque si ya lo está haciendo acá Fet image with completion No Bueno, a lo mejor porque se tarda un poco En, en hacer la consulta Este Podremos por, agregarle un dispatch Dispatch queue Bueno, para no alargar este video Lo, lo dejamos así simplemente era mostrarles este, las dos formas de hacerlo si ¿Sí? cuando pulsamos el botón vemos que tarda un instante en que se muestra la imagen pues porque es el proceso que ocurre en segundo plano utilizando un escape closure entonces te dejo el código fuente en la descripción del video y nos vemos en el siguiente tutorial saludos